tal? Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Antes reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y como todas las tardes, me acompaña en vivo y a todo color mi colega Javier Guízar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Con una entrevista interesante el día de hoy. Así es, no se pierda porque en los próximos minutos usted va a escuchar todas las políticas públicas respecto a las juventudes en el país, de frontera a frontera, y por supuesto lo que está pasando en Chiapas en la materia. Y para ello nos acompaña, a quien le agradecemos que esté aquí en los estudios totalmente en vivo, al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, que dicho sea de paso, es chiapaneco, oriundo de San Cristóbal de las Casas. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo para toda la gente que nos está viendo, así es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Aprovechando que estamos aquí en labores que el presidente y el secretario nos han encomendado, pero muy feliz de estar aquí en mi tierra, en nuestra tierra. Perfecto, pues bueno, yo recuerdo al hoy director en aquellos en la tribuna de la Cámara de Diputados y aquí muy activo también en el estado de Chiapas, y ahora muy activo y trabajando, lo hemos visto incluso en las mesas de trabajo de estos días atrás en Palacio de Gobierno, de la atención de la gestión de crisis que se está dando respecto a las inundaciones en el estado de Chiapas. Pero antes, que nos cuente, Guillermo, el contexto un poco, que nos cuentes, ¿qué está pasando hoy día con las juventudes, claro, en este país? Por favor, empiézanos a relatar. Con todo gusto. De entrada, creo que hay algo muy importante que no podemos perder de vista, que es que la visión del Estado mexicano para con las juventudes cambió rotundamente. De una visión que nos reprimía, que era una visión contenciosa, clientelar, tutelar, se pasó a una visión que reconoce a las personas jóvenes como sujetos de derecho, con capacidad de agencia y como agentes de cambio. ¿Y por qué digo que cambió la visión? Uno puede decir, bueno, es que en el discurso está padrísimo decirlo, pero en los hechos hay que verlos. Bueno, pues vámonos a los hechos. En temas de presupuesto, el 2020 ha sido el año que más recursos se están invirtiendo en personas jóvenes en la historia de México. En este año hay más de 419 mil millones de pesos. Es una cantidad nunca antes vista. Pero bueno, podrá decir alguien por ahí, bueno, efectivamente año con año el presupuesto incrementa porque somos más, efectivamente. Pero vámonos a los porcentajes del PEB, del presupuesto de egresos de la Federación. En el sexenio de Calderón, rondábamos alrededor del 2.5% lo que se destinaba del PEB para jóvenes. En el sexenio de Peña Nieto se rondaba alrededor del 4%, 3.9%. Ahora estamos en un 7%, casi el doble de lo que había hace un sexenio y más de tres veces lo que había hace dos sexenios. Bajo el liderazgo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está destinando una cantidad inmensa de recursos públicos para atender y para incluir a las personas jóvenes. Que dicho sea de paso, somos el sector poblacional más importante del país. Hoy somos 37.5 millones de jóvenes. Bueno, ya con el censo que salga de lo que se hizo en el 2020, seremos más. Pero eso nos refleja que somos un país joven. Y bueno, hablando de nuestra tierra, Chiapas es de los estados que en promedio tiene más jóvenes del país. Ahora, justo bajo esta visión, este cambio de visión del Estado mexicano, un cambio en la inversión de recursos públicos para personas jóvenes, muchos bueno dicen, pero ¿y en qué se está destinando este dinero? Bien, lo que se está buscando atender es generar inclusión para generar bienestar en las personas jóvenes. Y cuando digo bienestar en las personas jóvenes, me refiero más allá de un ingreso económico digno, sino garantizar que existan los medios adecuados para desarrollar un proyecto de vida, para tener paz, seguridad, que desde luego es un reto muy grande. Nos dejaron a un país deshecho y abandonado, en el que históricamente se olvidó las juventudes. Y eso lo vemos muy fácil. La generación, bueno, la generación de nuestros padres, a los 25 años, pues ya podían hacer comprarse un auto o empezar a pagar el crédito de una casa. Hoy nuestra generación es la que sufre con más intensidad las desigualdades, porque hay una palabra clave: la incertidumbre. Incertidumbre de un buen trabajo, incertidumbre del presente y del futuro. Entonces, bajo esa incertidumbre es que el gobierno de México está trabajando para revertir esa situación que veníamos ya por muchos años y comenzar una nueva etapa en la historia del país para con las juventudes. ¿Nos puedes decir de manera puntual en dónde se están invirtiendo estos millones de pesos? ¿Cuáles han sido los resultados? Si lo podemos medir un poco. Por supuesto.
Hay tres ramos muy importantes donde hay un incremento exponencial. El ramo educativo, ¿y en qué? En el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las 100 universidades, hay más de 20 mil millones de pesos adicionales a lo que había para el tema de infraestructura educativa superior. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Porque gran parte de las personas jóvenes en el país no han tenido la oportunidad o el acceso para estudiar desde la media superior, y superior ni se diga. Dos, el tema de la empleabilidad. Con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, se está invirtiendo una cantidad muy importante para dotar de capacidades a las personas jóvenes. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. Surgió mucho escozor y decían, es que ¿cómo le van a dar dinero a los ninis? Y ese término que estaba para arriba y para abajo, que los ninis por acá, los ninis por allá. A ver, momento. Dentro del término ninis es despectivo, porque dicen, no, es que ni estudian ni trabajan, responsabilizando a los jóvenes de que no, es que es por culpa de ellos. Y a ver, momento. No vamos a eludir de ninguna manera la responsabilidad individual de cada persona. Por supuesto que no. Pero hablando de temas estructurales y desde el gobierno, no podemos decir que habían más de 5 millones de jóvenes que eran flojos. No, no es cierto. Habían 5 millones de jóvenes a los que el Estado les negó el derecho a un futuro mejor. Y entonces no hablamos de niños, sino hablamos de jóvenes que fueron excluidos e invisibilizados históricamente. Entonces, ahora, a partir del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se les está tendiendo una oportunidad de la mano para que puedan capacitarse y desarrollar mejor sus habilidades. Entonces, aquí es una cantidad que, bueno, nunca antes había visto. En tan solo en los programas federales, de manera directa, se está atendiendo a 9.5 millones de jóvenes. Eso es una cosa que nunca habíamos visto. Ahora, otra cosa importante donde se está metiendo recursos es en el mejoramiento de los espacios urbanos, que son tan importantes, y también rurales, por supuesto. Está SEDATU con el programa México Late, que es un programa de mejoramiento urbano, que está recuperando muchas zonas que por muchos años no fueron tomadas en cuenta. Y por otro lado, también hay programas como Sembrando Vida, que están representando hoy una esperanza para las juventudes rurales de poder vivir en sus comunidades y no tener que emigrar, porque ya representa bienestar el poder quedarse y ayudar a sus familias y poder ayudar desde luego al medio ambiente. Entonces son como los ramos principales donde se está invirtiendo recursos del gobierno de México y que en los que vamos a estar también de manera muy, muy pendiente y consecuente de que se van a profundizar aún más. Ahora el presidente de la República lo ha dicho muy claro, que ante la crisis, ante la pandemia que hoy vivimos, quienes nos vamos a apretar el cinturón principalmente somos el gobierno, pero los programas que están destinados a las personas jóvenes ya en general deben de continuar. Director general del INJUVE, Santiago, y bueno, el paisano también, chiapaneco, es deber nuestro preguntarte, porque tú sabes que el poder no se le aplaude, sino se le revisa. Por supuesto. Estos 9.5 millones de jóvenes que están repartidos en cualquier lugar de ese territorio nacional, retomaría lo que ha dicho la oposición, no es clientelar, no. Para el proceso electoral del 2021, de ninguna manera. ¿Y por qué no es clientelar? Porque justo lo que se está buscando, y a diferencia de lo que se hacía anteriormente, es que habían intermediarios para la distribución de los apoyos. Hoy por hoy ya no hay intermediarios. Se terminó con eso, es de manera directa. Todos los apoyos del gobierno federal que están llegando a personas jóvenes son directamente a las personas jóvenes. Incluso habían comentarios y críticas de por qué a los jóvenes se les daba el dinero, a lo mejor a sus papás, sí, o, claro, a sus tutores. No, porque hay que reconocer la capacidad de agencia de las personas jóvenes. Entonces, que ojo, también tuvimos 70 años de gobiernos populistas y un ratito el gobierno del PAN, que efectivamente utilizaban, y a mí me tocó verlo como diputado, los programas de manera clientelar, pero ¿qué hacían? Ponían al representante de la colonia o a la representante de la zona, sí, le decían, tú lo vas a distribuir a tu lista, las famosas listas, sí, y si no vota por el PRI o el PAN, no le vamos a dar el apoyo. ¿A qué se terminó eso? Aquí es de manera directa. Y sin condiciones. Y sin condiciones. Hablas del incremento del presupuesto. ¿El próximo año van a darle de alta a más jóvenes? Claro, todos los programas de los que he hablado, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, el sistema de becas Benito Juárez, becas para el bienestar, hacen universidades, y bueno, toda la gama, tiene sus políticas de operación, sus metas, sus indicadores. Desde luego, los programas van a avanzar,
van a continuar, porque el planteamiento es llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles, ¿no? Ahorita son 9.5 millones. 9.5 millones. ¿Cuánto es el plan para el término justo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Ay, muy buen dato. Cuando entramos, de los 37.5 millones, 16 millones vivían en la pobreza. El planteamiento es que cuando terminemos el sexenio, esos 16 millones que vienen en la pobreza ya hayan sido atendidos y acompañados por el Estado mexicano para poder salir adelante. Ahorita van 9.5 millones, 50% prácticamente. Así es. Hablemos de Chiapas. ¿Qué estamos haciendo en Chiapas y cuál es la perspectiva clara? ¿Qué tanto falta hacer de Chiapas? Dices que Chiapas es a nivel nacional que tenemos más jóvenes, pero ¿qué estamos haciendo puntualmente para los chiapanecos? Quienes te están viendo seguramente les interesa este tema. Con todo gusto, y lo digo con mucho amor y cariño por la tierra en la que estamos. Chiapas, de entrada, es uno de los estados en los que más retos tenemos en el país. Es sin lugar a dudas, y que la cuarta transformación, desde luego, ya está iniciando en el estado. Ahora, desde el INJUVE, nuestra función es dar acompañamiento a la política pública a nivel nacional, pero también estamos haciendo programas de manera especial y focalizada para jóvenes de todo el país. Y digo de todo el país siempre porque si digo de un estado, luego se ponen celosos o me dicen que porque uno sí, uno no. Es para todo el país. ¿Qué programas tenemos? Tenemos un programa que se llama Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo es que las personas jóvenes puedan participar en sus comunidades, colonias, barrios, para la reconstrucción del tejido social. Que esto es vital. No puede haber transformación social sin la participación de las juventudes. No, quien piense que podemos cambiar las cosas sin que las personas jóvenes participemos están muy equivocados. Entonces, este programa nos ha permitido ya poder comenzar con la reconstrucción del tejido social. Está focalizado para las zonas o donde haya conflictos o donde haya situaciones de pobreza o marginación muy fuertes para poder estar. En Chiapas tuvimos presencia en Tuxtla, Tapachula, Ocosingo, Aldama, Chenaló y Palenque, si no me equivoco. Estuvimos trabajando ahí. Ya terminó la primera generación. Vamos a abrir convocatorias el próximo año nuevamente para aperturar a más jóvenes. Otro programa que también estamos justo ahora lanzando, que ya terminó la convocatoria, pero que es muy importante decir, que se llama Redes, que es una red educativa de economía social y solidaria. Que este componente tiene tres fases. La primera se llama Raíces, que es un acompañamiento virtual, una capacitación de 2 meses para todas las personas jóvenes que deseen capacitarse para poder emprender de manera colectiva. La segunda fase se llama Semillas, que acaba de terminar, que es un componente que estará brindando 20 mil pesos, cuando ya brindó, ya terminamos la fase, a proyectos productivos de jóvenes que previamente ya hayan tenido una capacitación. Y ya la tercera fase en la que ya estamos se llama Monitores, que son jóvenes que van a estar dándoles acompañamiento a esos jóvenes que ya hayan emprendido, ¿no? Esta primera fase ya la terminamos, ya están los proyectos, próximamente se van a dar a conocer los resultados, se van a dar a conocer, que justo lo que buscamos es que desde la economía social brindar una alternativa para las personas jóvenes que deseen generar ingresos, no solamente para ellos, sino para sus familias, pensando desde lo colectivo, que eso para mí es, y considero que el sureste del país es tierra fértil para la economía social y solidaria, porque justo el planteamiento que hace es que más que el capital económico es en el centro, son las personas las que están en el centro de la atención, y es desde ahí donde se construye. También decirles, muy contento, bueno, hace unos meses fue la inauguración del Centro Territorio Joven. Tenemos uno aquí en Tuxtla, tenemos en Tapachula, tenemos en Ocosingo, tendremos uno en Berriozábal, y bueno, habremos convocatoria en enero nuevamente para nuevos, que son espacios físicos que brindan servicio a las personas jóvenes, en computadoras, internet, etcétera. Pero más allá de brindar servicios, lo que buscamos es que generen espacios para que las personas jóvenes se articulen en torno a sus causas, en torno a sus movimientos, que eso es vital y fundamental. Y por otro lado, también compartirles con mucho orgullo que lanzamos un programa en la pandemia, bueno, cuando estaba la situación más complicada, que se llama Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil. Esto es muy importante, porque el tema del cuidado de la salud mental por mucho tiempo fue estigmatizado y hay muchos prejuicios en torno a ello. Pero nos dimos a la tarea de, bueno, la pandemia nos dejó ver con mayor claridad que era un problema que teníamos que atender entre todos y todas. Entonces, gracias a la colaboración de UNICEF, del Consejo de Salud Mental, de CONADIC, de los Centros de Integración Juvenil,
de las becas Benito Juárez, lanzamos este programa que es virtual, está muy padre porque cualquier joven que necesita acompañamiento emocional puede recurrir a él por un WhatsApp. Es muy sencillo. Bueno, aquí voy a decir el nombre, el número, para que lo puedan anotar, sí, ahí, ¿verdad? Que es al 5572112009, repito, 5572112009, mandan un mensaje que llega a contacto y en automático les hacen una evaluación de cuáles son los problemas, por qué están recurriendo, y de ahí hay un joven o una joven psicóloga que le va a dar un acompañamiento, dependiendo el caso, de un mes hasta 6 meses. Esto es completamente gratuito y es para todo el país. Entonces, esto lo queremos también decir porque necesitamos generar espacios de diálogo, espacios de confianza para las juventudes y de saber que no estamos solos, que no estamos solas. Y bueno, hay una capacitación permanente de estas personas. Estamos con la plataforma YouReport de UNICEF, que después del WhatsApp se pasa ya a esta plataforma para hacer ya las sesiones de manera virtual, porque presencialmente pues no se puede, la pandemia no nos permite. Pero bueno, eso como parte de los programas que hemos lanzado. Y también mencionar, estamos con un programa que se llama Nodos Territoriales, que bueno, en Chiapas tenemos en Palenque por el Tren Maya, que es un programa que está dando acompañamiento tanto al Tren Maya como al Corredor Interoceánico. Son jóvenes que van a estar trabajando de manera muy intensa para poder hacer las vinculaciones entre proyectos juveniles, liderazgos juveniles, con el Tren Maya o el Corredor. Porque me decía una vez un funcionario, bueno, ¿y qué tienen que ver los jóvenes con una obra? Pues muchísimo que tiene que ver, sí. Porque no... No es la obra en sí, sino lo que va a detonar, claro, ¿no? Los procesos que va a detonar. Entonces, más vale que nos empecemos a preparar desde ahora para hacer estas vinculaciones, para que cuando todo esté en marcha, pues ya exista esta comunicación y esta articulación. De manera precisa, ¿tienes algún dato de cuántos jóvenes chiapanecos están siendo alcanzados por esta gama de posibilidades de políticas públicas de los jóvenes? Y otro dato, tú conoces Chiapas, el contexto político, social, sobre todo de marginación, lo mismo que me imagino la Sierra Tarahumara, Guerrero, Oaxaca, llegar hasta ellos. ¿También es posible alcanzar a los muchachos que están en las cañadas de Ocosingo, Altamirano? Claro. Todos esos, mencionaste Ocosingo. ¿Pero qué pasa en aquellos lugares donde no llega el WhatsApp? Donde tú sabes, tú conoces Chiapas, lo has caminado, no hay internet. ¿Se puede alcanzar a ellos también? Claro. De entrada, compartirte algo muy importante. El tema del gobierno de México es del cambio de visión es tan importante porque ahora a través de todos los sectores de la nación se ha llegado hasta el último rincón del país. O sea, no hay un rincón del país en este momento en el que el gobierno federal no haya llegado a hacer un censo del bienestar, no haya llegado a distribuir las tarjetas de adultos mayores. No existe en el país en este momento un lugar porque se cambió justo esta mecánica, ¿no? Ya la burocracia la hemos ido eliminando un poquito para poder atender a más personas. Y respecto al planteamiento, creo que sí es un reto muy importante porque tenemos en cuenta que hay muchas juventudes que no cuentan con acceso a internet y WhatsApp, que eso es un tema muy importante, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en zonas muy alejadas, en Puebla también. Vamos, ahorita estamos avanzando por etapas. Contacto Joven ahora fue todo de manera virtual justo por el tema de la pandemia. El planteamiento que tenemos para el siguiente año es poder ya comenzar a entrar de manera presencial y territorial, ¿no? De manera, desde luego que esto es gradual en el tema de cuidado de salud mental, es gradual, es poco a poco, nos encantaría tener, y gente, tenemos cobertura en 100% del territorio nacional, pero sería falso, pero ese es el planteamiento, poder llegar, y también poder llegar a las juventudes indígenas, que también mucho tiempo no fueron escuchadas. Ahí lanzamos también un programa que se llama Dilo Fuerte Intercultural, que son jóvenes que están trabajando en radios comunitarias, con una beca del Instituto Mexicano de la Juventud, y que lo estamos capacitando para que se puedan formar como líderes de opinión. Y es exclusivamente para jóvenes indígenas de todo el país, que por mucho tiempo también no fueron tomados en cuenta, pero que ahora los estamos atendiendo de manera directa, porque necesitamos darle voz a los que nunca tuvieron voz, a los que, bueno, sí tuvieron, pero no eran escuchados, ¿no? Pues bueno, yo tenía duda, eres un joven inquieto, chiapaneco. Ya fuiste diputado federal, tienes una trayectoria ahí, una experiencia importante parlamentaria. Estás como director general del INJUVE, Guillermo Santiago. Y por lo que veo, con conocimiento de causa sobre el tema que hoy tienes la responsabilidad y que te la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le tengo que hacer esa pregunta porque estamos ya en un proceso electoral federal y en enero local. ¿Tienes aspiraciones para el próximo año? Digo, con el perfil que tienes, además eres de San Cristóbal de las Casas
y dándole oportunidad a los jóvenes, estarías bien como presidente municipal o regresar como diputado. Además, ya probaste que es ya, ya estar en la Cámara Federal, así que no te es ajeno a la política. Y además, ¿no? Fuiste muy activo, ¿no? Como diputado federal, no se te olvida, no se olvida uno eso. Claro. ¿Tienes pensado el próximo año hacer algo? Yo les quiero decir una cosa. Hasta creo que febrero, ¿no? 6 de febrero. Más o menos. Más o menos para renunciar. Claro. Yo les diré una cosa. Mi aspiración es y será siempre servir al pueblo. Esa es mi aspiración. Y en eso vamos a estar siempre. Y en este momento es acompañar al presidente de la República. Perfecto. Con él vamos a trabajar hasta que él nos diga. Vamos a estar con él hasta el 24, si así lo permite, y luchar porque la cuarta transformación sea una realidad en todo el país. La verdad que aprovecho la oportunidad, el espacio. Mucha gente me pregunta y me dice, pero ¿por qué no te vemos en la cámara? ¿Por qué no te vemos en la tribuna? Le digo, es que hace 2 años que dejé de ser diputado federal. Sí, sí, claro. Y me dicen diputado en lugar de director. Bueno, ya sé que me voy a quedar con esto. Y la verdad, yo encantado de poder servir, encantado de poder servir. Ahora estoy en otro espacio, podiendo servir también a la gente. Ahora sí, haciendo realidad lo, por las esperanzas de millones de gente por lo que luchamos, por lo que creemos. Y eso nos vamos a mantener. En eso nos vamos a mantener. Creo que la lucha, y en lo que yo estoy convencido, es que la lucha en la que yo estoy y en la que estamos muchos, no es coyuntural del siguiente o el otro año, sino es de toda la vida. Y en eso vamos a estar hasta lograr que la cuarta transformación sea una realidad en cada rincón del país y en cada rincón de Chiapas. Muy bien. Pues Guillermo Rafael Santiago, te agradecemos mucho este espacio. Por favor, si te quieres despedir con un último mensaje. Claro que sí. Y muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo no? Un agradecimiento de parte del director Ahmed Samayoa, a quien tú también conoces bien. Por favor, salúdame, un gran amigo y compañero que estimo muchísimo, que nos abrió las puertas siempre, cuando a veces nadie nos las abría, él estaba ahí. Bueno, decirles a todos y a todas que estoy muy contento de poder estar aquí, que vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir luchando y que la lucha no se termina. Que esto es de toda la vida y que justo lo que buscamos, el planteamiento central, es que lograr cambiar desde lo más profundo a nuestro estado, a nuestro país, por el bienestar de la gente y por el bienestar de las y los más pobres. Perfecto. Javier, Guillermo, perfecto. Nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Y cuídese, por favor, no baje la guardia ante el COVID.